Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de viernes de Resumen Matinal La Revista. Mi nombre es Ingrid Cruz y para mí es un placer, un privilegio poder llegar hasta sus hogares desde los estudios de Santo Domingo para todo el país, gracias a la señal de Canal 25. También un saludo muy especial a todas las personas que pueden vernos y sintonizarnos a través de los Estados Unidos, esa diáspora, esa comunidad dominicana que tanto apoyo siempre nos ofrece. Empezamos esta entrega de este viernes, una semana en donde el tema del narcotráfico ha sido el protagonista, uno de los operativos más grandes e importantes realizados en nuestro país en asociación también con los trabajos de organismos internacionales de los Estados Unidos como la DEA y también el FBI. De este y otros temas vamos a estar hablando en esta entrega de este viernes, la mañana de hoy. Gracias por su sintonía y acompáñennos a pasar este tiempo aquí de este contenido. Hoy tenemos salud, también vamos a estar en una entrevista que se le realizará al aspirante a la precandidatura por la presidencia en el Partido de la Liberación Dominicana, el arquitecto Andrés Navarro, por Hochi Santos, y mucho contenido más. Así que de inmediato empezamos esta entrega cargados de energía, de buena vibra, de muchos sentimientos positivos. Ya estamos en agosto. Agosto, la verdad es que nos llevan como caña para el ingenio, por así decirlo. Empezamos esta entrega de viernes. Muy buenos días. Bueno, y tenemos este viernes, la verdad que un recuento que va desde el plano nacional con el tema que ocupa la mayor parte de la atención aquí en República Dominicana y también en gran parte de los Estados Unidos cuando se habla, porque están en medio de todo esto también figuras del deporte internacional muy conocidas en Estados Unidos. Pero empezamos con este movimiento que realizó la Procuraduría General de la República en busca de detener o de apresar la red de narcotráfico hasta el momento conocida más grande de República Dominicana en los últimos años. Eso estamos hablando luego de Figueroa Agosto. Estamos viendo imágenes del momento en donde se articula este operativo que llevó más de 300 personas, que visitaron más de 50 puntos del país, entre negocios, apartamentos, locales comerciales que estaban vinculados de una forma u otra con César Emilio Peralta, mejor conocido tanto en las redes sociales como popularmente en la calle como César el Abusador. Este es una figura, aunque muchos ahora salen a relucir el tema de que se conocía de que este era un afamado narcotraficante dominicano, dueño de muchos establecimientos, entre ellos los centros de entretenimiento, por lo menos en Santo Domingo, en la capital, más flujo, más importantes y con mucha categoría también, como Flow, también estaba una discoteca llamada Aqua, La Cuora. Todos estos establecimientos fueron incautados por la Procuraduría General de la República. Esto fue un trabajo que realizó. Todo este requerimiento viene a solicitud del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Es una red a la cual ya se les había dado seguimiento en los Estados Unidos y que se pide entonces que a tanto a César Emilio Peralta, conocido como César el Abusador, como también a su grupo y a su team, este entonces fuera apresado. El operativo, si a hablar de incautación de bienes vamos, podemos decir que fue un operativo exitoso. Ahora, si dar con la persona que se buscaba, de eso hablamos, podemos decir que es un completo fracaso. Más de 9 personas en una lista de las cuales todavía la mayoría, incluyendo el cabecilla principal,
por el cual se trasladó hasta aquí todo un departamento de las autoridades de los Estados Unidos, estar aquí. Entonces, para esto y no lograr el objetivo, deja mucho que desear. Entre los rumores está que si había sido, habría sido avisado César Emilio Peralta y con él todo su team y su grupo, dando un espacio de tiempo y un margen para que éste pudiera entonces escapar. Si eso es así, de ser así, que es la versión popular, porque hay mucha desconfianza en las autoridades dominicanas y cuando se habla de la Procuraduría General de la República, todavía queda mucho más mal sabor de otros casos y otras situaciones que han pasado en el país. Y no es para menos. Entonces, en este operativo también, sí, la atención hasta cierto punto se ha centrado en el ex pelotero de Grandes Ligas, Octavio Dotel, que es de los pocos detenidos, no está en la lista que requirió el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Sin embargo, sí está en una orden aquí por una investigación dominicana por estar vinculado supuestamente, según las autoridades locales, directamente a la red de lavados de activos con más de 30 propiedades que a este habría lavado o hecho como negocio para César Emilio Peralta. A todo esto, el ex pelotero de Grandes Ligas, el ex lanzador, niega todas esas acusaciones. Su abogado incluso ha hecho fuertes declaraciones acusando de que fuera entonces el mismo procurador quien fuera realmente el lavador o el narcotraficante. Palabras delicadas cuando se refieren a la justicia y al encargado de la justicia dominicana. Se tiene que tener mucho cuidado, mucho tacto y más cuando usted está en medio de un proceso que usted está defendiendo a un cliente, a una persona que su posibilidad de ser inocente o culpable depende de cómo usted se maneje y de su accionar. Hay que ver cómo se desarrollan hasta el momento. Ahora, lo que no sorprende es, y mucha gente lo dice, este personaje, César Emilio Peralta, conocido como César el Abusador, era una persona que se movía a sus anchas aquí en República Dominicana, especialmente en la capital, rodeado y codeado de artistas nacionales e internacionales, con un estilo de vida muy extravagante, casado con una persona conocida también de este ambiente y demás. Eso llama poderosamente la atención cuando no cuestionamos de dónde o cómo surgen las riquezas de las personas. Y la verdad es que causa hasta risa porque Monchi Fadul hacía una salvedad en estos días y decía sorprenderle el caso de Villa Vásquez, que una barbería tuviera aire acondicionado, cámaras de seguridad. No acusaba a la barbería en ningún momento de que esto estuviera en nada ilícito. Sin embargo, sí dejaba ese entredicho de que es raro en un pueblo tan pequeño que ostentara esto. Por favor, ya un aire acondicionado, unas cámaras de seguridad no lo son nada. En cualquier barrio de esta capital, en cualquier barrio de cualquier provincia del país, pero cualquier persona tiene un aire acondicionado en su casa, pague o no pague la luz, y mayormente no la pagan. Y demás, ¿cómo poder señalar esas cosas y usted poder percatarse que eso llame poderosamente su atención? Y lo digo porque él se atrevió y osó a decirlo. Y pudiera decir que hasta han salido de contexto sus palabras, porque los videos están ahí. Pero quizás también es lo que muchas otras personas han pensado. Y sin embargo, no se detienen a pensar cómo otros amasan y crean fortunas y riquezas de la nada, sin ser de un linaje, de una familia que les permita decir que tienen una herencia y un tesoro guardado. Sin ser tampoco grandes empresarios, sin tener grandes profesiones, estudios internacionales que con el tiempo les permitan ir creciendo y emprendiendo. En fin, todo un grupo de cosas que habría que mirar. Y cuando las autoridades digo mirar, aquí hay mucho que señalar. Cuando se habla de narcotráfico y de política y de relaciones de poder y de influencia y de incidencia, se tiene que tener cuidado porque yo pudiera asegurar que muy pocos
tienen las manos limpias. De una forma u otra se ven vinculados. De una forma u otra, por eso también tanto énfasis en el tema de la ley de partidos políticos, tratar de que el dinero del narcotráfico no se vincule a temas de campaña, a favores que después tengan pendiente los funcionarios, los presidentes, y que sean tan caros de cobrar, que nos cobren la credibilidad, que nos cueste la credibilidad, que nos cuesten el orden, la transparencia, la seguridad y las garantías de país. Eso es lo que hace el narcotráfico. Entra con sus entrañas, entra dentro de la sociedad, entra con esos tentáculos de poder, de avaricia, de dinero, de lujos. Y es entonces ahí donde realiza el verdadero daño social, olvidando y dejando de lado el tema personal. Esto por esperar. Todavía hay que esperar las investigaciones. Recordar que cuando el caso Figueroa Agosto tomó tiempo y era como ver una película que se estuviera rodando en República Dominicana. Bueno, entonces el caso también de César, el abusador, tiene muchas aristas que todavía no conocemos, que irán surgiendo, que debemos estar vigilantes como pueblo, como nación, exigir a nuestra justicia, que la justicia se maneje con cuidado. Se habla de que si se estuviera cometiendo un error con el tema de los ex peloteros de Grandes Ligas, y eso hay que ser cuidadosos, porque señalar la reputación, señalar el trabajo de cualquier persona y que no sea de esa manera y que se le trate como a un acusado, como a un delincuente, y que luego entonces nuestra fiscalía, nuestra procuraduría tenga que salir con el rabo entre las piernas a pedir disculpas, es fuerte y difícil. Entonces el llamado es a hacer las investigaciones con cuidado, presentar las evidencias suficientes que permitan decir entonces y nos permitan creer y confiar en la justicia y en el trabajo que hace nuestra Procuraduría General de la República, que la verdad es que está bien entredicho, lamentablemente. Cambiando un poco de tema, y es lamentable, parece que fuera un chiste, pero no lo es. En el día de ayer estábamos a 4 días de haber iniciado nuestro año escolar educativo 2019-2020 y ya había paro en nuestras escuelas en República Dominicana. Todo el mundo tiene derecho, porque el exigir sus derechos y sus garantías de trabajo no se limitan. Ahora, hay que ser muy duro y difícil como autoridad para usted empañar el inicio de un año escolar con una presión de este tipo y de esta naturaleza. 2 meses libres, los maestros, las maestras, los directores. 2 meses los estudiantes de vacaciones en sus casas. Inicia el año escolar, inicia con esta clase de presión. Esto es un abuso, un literal abuso. No se quita que usted quiera reivindicar sus derechos, que usted exija lo que entiende que se merece. Para eso hay escenarios y los escenarios se dan. Para eso están esos escenarios. Sin embargo, hay que saber cuáles son los momentos. ¿Por qué no 15 días antes, por ejemplo, de que empezaran? Y una vez esos planos no funcionan, seguir en otras instancias. Pero presionar de esta manera, cuando los jóvenes empiezan de esta forma y los niños, un año escolar, ¿cuál es el mensaje que enviamos? Enviamos un mensaje de que si así empezamos y si así vamos, esto no va a servir y no va para parte. Siempre están negociaciones entre pulso donde los más débiles son los que pierden, donde los estudiantes tienen que quedarse en sus casas porque no hay docencia, donde los padres tienen que dejar a sus hijos en casa porque no pueden mandarlo a las escuelas, porque hay paro educativo de sus maestros. Eso fue todo un caos. Esa manifestación que ustedes ven en pantalla fue en la avenida Máximo Gómez. Ayer, por coincidencia, tomé la ruta, arrepentida totalmente. Perdí 2 horas de mi vida en el tapón sin entender qué era lo que ocurría. No entendía. De repente veía unos cuantos t-shirts azules. Luego, en el transcurso, sí sabía que había un llamado a paro, pero no llegué en ese momento a la conjetura de que eso era lo que estaba pasando.
cuando me fui acercando paulatinamente, veo este caos y este desorden que ocasionó esto. ¿Se cree que se llega a algo con esto? ¿Creen las autoridades? Las autoridades no, los miembros de la ADP entienden que se les escucha, que vale la pena, que a quienes deberían representar y por quienes deberían de velar por la educación dominicana, están haciendo algo positivo. No creo. Una sinvergüencería y charlatanería le llamaría yo. Y excúsenme quienes están reclamando por sus derechos, porque no niego ni dudo que los tengan. A veces lo que pasa es que hay que cuidar la forma, sin importar cuál sea el fondo. Hay que cuidar la forma. Y eso es lo que no ocurre aquí. Todo tiene que ser con presión, donde los más chiquitos sean los que salen perjudicados. Y en este caso estamos hablando de los estudiantes dominicanos, de las escuelas públicas de nuestro país, de ese sistema tan sensible y neurálgico, que tiene 3 días que empezó. Empezó un año escolar. Mire, hay cosas que dan pena y vergüenza. Vergüenza también es lo que debe de sentir la ex fiscal de Villa Vázquez. Esta fue recibida en el Palacio de Justicia con abucheos, con insultos, con muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque ahora surgen, luego de esto, muchos temas, muchas personas que dicen ser víctimas de esta ex magistrada, donde en Villa Vázquez esta le colocó sustancias ilícitas para armarles expedientes judiciales. He aquí el momento. Hay unas declaraciones de una persona, bueno, él está ahí, se puede escuchar de fondo si le das el audio. Se lo dije, no me hagas ese daño, que me lo está haciendo injustamente a esa botella. Ladrones, ya lo salte ahora, y la delincuente era tú. Pero Dios no gana que el mundo. Ese es solo uno de las personas que dicen haber sido víctimas de esto. Vamos a escuchar el testimonio más grande para entender un poco la frustración a veces. Y ese es un solo ejemplo. Esa es la manifestación de un pueblo, de mucha gente que dice de una forma u otra haber sido víctima de esta persona. Vamos a escucharlo. Bueno, yo viví 5 años de sufrimiento y mis hijas, porque fue allá como la gallina al palo a ponerme droga en mi casa sin yo vender droga. Y yo le dije a ella, Licey, no me ponga droga, no me hagas ese daño, que Dios está en el cielo y tú me la vas a pagar, tarde o temprano, tú me la vas a pagar, porque yo no vendo droga. Tú me estás haciendo este daño sin provecho, porque yo una vez me le fui, que estábamos jugando dados, y me le fui. Me dijo, no te apures, te voy a poner 70 gramos de droga, que yo soy la que sé aquí. Y me dejó, y vine y se lo puse en conocimiento a la fiscalía. Vine 2 veces aquí a la fiscalía y se lo puse en conocimiento, y no me hicieron caso. Y me dio un tiempecito, y fue al tiempo y se me tiró, y me puso 7 gramos de droga, y me puso lleva. Con tres policías. Y yo le dije, no te apures, dice, piensa en Dios, velo ahí, porque yo soy un hombre que creo demasiado en Dios y en esa Virgen de la Altagracia. Y yo le hago una vela todos los años. Le digo, yo pienso en Dios y en esa Virgen. Dice, ¿a dónde está Dios? ¿A dónde está Dios? Yo no lo veo, Dios soy yo. Y yo, no, está bien, no hay problema. Si tú crees que tú eres Dios, pónganme esposa, vámonos. Pero algún día tú me la vas a pagar. ¿Ha llegado su hora? ¿Usted entiende que ha llegado la hora de ella? Sí, llegó su hora. Llegó su hora, porque Dios es más grande que el mundo. Dios es el rey de reyes, el rey del universo. Y se lo vivía pidiendo día tras día, horas a horas y minutos a minutos. Señor Jesús de Nazareno, no me deje eso impune. Ese daño que esa mujer me hizo a mí y a mis hijas. Un daño sin provecho. Esa mujer, ya la juventud de Villa Vázquez le tenía miedo, ya no salían a la calle. Ya todo el mundo está saliendo a la calle. Porque esa mujer lo que andaba era atracando, robando, haciendo de la bella, porque de noche lo que andan es los ladrones, y ella andaba toda hora robando, porque lo primero donde quiera que se tiraba, lo primero que decía, quítenle los cuartos, eso era lo primero que ella aclamaba, el dinero, quítenle los cuartos, eso era una ladrona, esa salteadora, pero pagó. Ella compraba un corte de guineo a una finca Guayubín, y ella me encontró y me chocó, me quitó 81 mil pesos. Me dieron los tipos de golpes. Al hospital de Villa Vázquez me llevaban, me dieron como 3 horas de punta.
Luego me dice, me va a mandar un risoy. Duré 5 años, tengo un mes y 15 días que salió. ¿Pero por qué esto pasó? Ella me puso 23 gramos de droga y me quitó 81 mil pesos. Eso es lo que ella dijo, que me iba a mandar por un risoy y lo cumplió. Pero yo le pedí a Dios, yo tengo 9 hijos y ella me está pagando eso hoy. ¿Por qué ella realizaba estas prácticas? Ella una vez me robó un motor y yo le dije que eso estaba mal hecho, ella dijo que me iba a poner la vida difícil y así me la puso. ¿Ustedes nunca se querellaron contra ella? Sí, yo vine un par de veces, pero el que venía aquí eso era difícil. ¿Por qué? Porque no le hacían caso, a ella era que le hacían caso. Ella estaba más pegada que todo el mundo. ¿Qué te puede decir el sistema de justicia hasta este momento que ahora es que la detienen? No, no, que si la quitan a ella se arregla esto, porque ella era la que ponía la droga, más nadie. En esa fortaleza hay como 300 gente por ahí. Esos son solo 2 casos de personas que se presentaron ante la fiscalía para hacer las acusaciones de que habrían sido víctimas de la ex fiscal de Villa Vázquez, Lizeth Núñez. Esto es lamentable, serán muchos los expedientes. El trabajo de la Fiscalía ahora, de la Procuraduría General de la República, es reabrir expedientes manejados por esta funcionaria de la justicia durante sus periodos, tanto en Villa Vázquez como en otros puntos del país, para verificar la veracidad entonces de esos casos. Es triste y es lamentable, sin dar mucha impotencia. Verse frente a situaciones que te acusen, tú ser inocente y no poder demostrarlo, porque el que es más fuerte dentro del sistema judicial tiene el poder de aplastarte y humillarte jugando en nombre de la justicia dominicana. Eso en el caso de ella, muchos le han llamado karma, otros llamarán justicia divina, otros le llamarán justicia del hombre. Lo que sí es cierto es que desde ya está presa, esperando medida de coerción, siendo cuestionada por cada uno de su accionar. Cuando usted es abogado, cuando usted es médico, cuando usted tiene profesiones que trabajan y deben de ir tan en virtud del mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de las personas, entonces usted tiene que tener mucho cuidado de cómo manejarse, tener respeto por la profesión que ha elegido ejercer, tener respeto por el otro. No se juega con nada cuando se habla de, no es cualquier cosa, se juega con la vida, con el tiempo, cuando se habla de cárcel, cuando se habla de justicia, y es lo que estamos viendo en el caso de Villa Vázquez. Habrá que esperar, como siempre, pero siempre vigilantes y atentos, pero mientras tanto, según lo que usted pudo ver, aparentemente le llegó el karma. Ya por último, bueno, entrando un poco en el plano internacional, la Amazonas en Brasil tiene ese fuego en toda esta parte al mundo pendiente, porque uno de los pulmones naturales más importantes de nuestro mundo, la Amazonas, está en medio de unos de los incendios conocidos hasta el momento como el más arduo. Este 2019 que ha afectado más hectáreas. Normalmente el Amazonas suele incendiarse por formas naturales. En otras oportunidades se dice que personas empiezan incendios de manera intencional para poder quedarse con tierras. También en esta oportunidad el presidente brasileño dice que esto ha podido ser por ONGs que intentan hacer un daño a Brasil. Lo importante es el trabajo para poder mitigar el fuego no se ha detenido. Han sido toda una semana de cobertura en Brasil para poder preservar y velar para que esta parte tan importante pues no pueda seguir siendo afectada. Esto es en Brasil. Hay un veterano, vamos a escuchar un poco, un reporte para conocer un poco mejor cómo está la situación o cómo estaba hasta hace pocas horas. Jair Bolsonaro. El pulmón del planeta se quema. Desde el aire se observa cómo las llamas consumen extensas capas de la Amazonía brasileña y el humo se extiende hasta las costas, oscureciendo ciudades como Sao Paulo.
Para el presidente Jair Bolsonaro, ya hay un responsable. Con respecto a los incendios en la Amazonía, tengo la impresión de que podrían haber sido provocados por las ONG, porque ellos habían solicitado dinero. ¿Cuál era su intención? Traer problemas a Brasil. El mandatario acusa a estas organizaciones no gubernamentales de representar intereses ajenos a Brasil. El Observatorio del Clima, una red de activistas medioambientales, echó la culpa a Bolsonaro y citó un informe oficial que indica que desde enero hasta este lunes se han presentado 72.843 focos de incendio, lo que representa un aumento del 83% respecto al mismo periodo del año pasado. La quema es solo el síntoma más visible de las políticas ambientales del gobierno de Jair Bolsonaro y su ministro de Medio Ambiente. El incendio refleja la irresponsabilidad del presidente con el bioma. Incluso algunas naciones han dicho que el gobierno Bolsonaro tiene pocos intereses en combatir la deforestación. Días atrás, Alemania y Noruega anunciaron el bloqueo de ayuda al Fondo Amazonia, una organización que se encarga de combatir este fenómeno en la selva amazónica. Esto, por un lado, es la situación que está ocurriendo en Brasil. En El Salvador, un caso que durante los últimos 3 años ha tomado mucha connotación y tomó fue el de Evelyn Hernández. Evelyn Hernández, una joven salvadoreña que fue acusada y llevada a la justicia por haber, según las autoridades, abortado a su criatura. El Salvador es uno de los países que tiene la condena y la justicia y las leyes más duras en el tema de aborto de todo el mundo, incluso de América Latina, es el más fuerte, El Salvador, donde condena hasta de 30 hasta 40 años de conocerse un caso de aborto. No se permite en ninguna de sus manifestaciones, ni por el tema de salud, ni por el tema de abuso sexual. Evelyn en su historia cuenta que fue abusada por un pandillero. El Salvador tiene una de las maras y pandillas más duras también del mundo, que es la Mara Salvatrucha en El Salvador. Y esta fue abusada, producto de esto quedó embarazada, pero en su testimonio corrobora no haberse dado cuenta del momento en el que estaba teniendo un aborto a sus 6 meses de embarazo. Llegó al hospital ya con una fase terminada y entonces el médico informa a las autoridades. A partir de ahí se le empezó todo un proceso que duró más de 2 años en tribunales y se conoció su historia. ¿Por qué? Porque esta semana, por primera vez, su caso y su historia, y esta fue absuelta. Vamos a conocer un poco de esta entrevista que realizó BBC Mundo a Evelyn. Estamos hablando del año pasado cuando todavía estaba presa y cuenta un poco de su historia. Lo hice ni con intención, porque si yo hubiera sabido que estaba embarazada, no me hubiera puesto en control y no hubiera estado aquí. Yo me declaro inocente. Que las leyes son muy duras para la mujer porque ellos tal vez no saben si lo hicimos o no lo hicimos, pero creo que son muy duras. Repito, esta entrevista, este corte que ustedes pudieron observar, se realizó el año pasado, BBC Mundo, e hizo este trabajo cuando Evelyn todavía estaba recluida en una de las cárceles de El Salvador, cumpliendo una condena, como bien ella dice, de 30 años de cárcel. Al igual que Evelyn, más de 600 mujeres estiman que desde que fue aprobada esa ley, guardan prisión en las cárceles de El Salvador por el tema del aborto, porque no es permitido en ninguno de sus causales. Pero también no solo vamos al tema de si es permitido o no, estamos hablando de la seguridad de las mujeres en este país, en El Salvador.
por qué su historia fue tan importante y por qué se hizo tan viral en estos días. Pues justamente por ser la primera condena que logra entonces barrer y romper esta barrera y que su testimonio como inocente pudiera prevalecer y se pudiera demostrar ante las autoridades de El Salvador. Mirarnos en ese espejo, cómo República Dominicana vive todavía en una constante lucha por el tema de los derechos, por el tema del respeto a la vida, pero también por el tema de los derechos de la mujer, de poder elegir y decidir cuándo sí y cuándo no tener a un hijo, pero también las leyes que protegen la vida desde el momento de la concepción. El punto siempre está en encontrar ese medio que nos permita garantizar la mayoría de los derechos. Y para finalizar este bloque internacional, no podemos irnos sin la controversia en la que está ahora la isla de Groenlandia, la isla más, una de las islas más grandes del mundo, dentro de la avaricia y la codicia, por así decirlo, los ojos del presidente norteamericano Donald Trump. ¿A qué se debe? ¿Por qué es tan importante Groenlandia para el magnate y el presidente más importante del mundo, uno de los más importantes del mundo, Donald Trump? Conozca usted por qué. Groenlandia es la isla del momento. Quizás le suene porque su hielo se está derritiendo por el cambio climático, pero estos últimos días, este territorio autónomo de Dinamarca, donde viven casi 57 mil personas, es noticia porque el presidente Donald Trump la quiere comprar. Y a pesar de que muchos pensaron que era un chiste, parece que el plan iba al contrario, muy, muy en serio. Pero vamos a la pregunta que probablemente ustedes, como yo también se hicieron, ¿se puede comprar Groenlandia? ¿Está en venta? De hecho, no. La primera ministra danesa Mette Frederiksen explicó que Groenlandia no está en el mercado y que la idea de su venta es absurda. Sin embargo, esta no es la primera vez que Estados Unidos intenta comprar Groenlandia. Ya lo hicieron en 1867 y en la Segunda Guerra Mundial, pero no tuvieron éxito. Tampoco es la primera vez que Estados Unidos paga por una isla. Una de las compras más célebres fue la que le hizo a Rusia en 1867 para apropiarse de Alaska. Y a la misma Dinamarca le compró las Islas Vírgenes. Esto fue en 1917. Pero lo que muchos nos preguntamos hoy es qué hay en Groenlandia que despierta tanto interés. Estas son algunas razones. La primera, sus recursos naturales. Groenlandia es rica en minerales y otras reservas poco comunes de la tierra, como el uranio, derivados del zinc, y algunos de esos llamados minerales raros o tierras raras, que se utilizan como materia prima para la producción de celulares o de autos eléctricos. Y como ustedes podrán imaginar, en estos momentos son muy codiciados. Aquí hay que mencionar además que el mercado de los metales raros lo controla hoy por hoy China, que también ha mostrado interés por acercarse a Groenlandia. Otros grandes y tentadores recursos naturales de Groenlandia son sus reservas de hielo y agua pura. Y es precisamente el cambio climático y su consecuente deshielo lo que favorece que se puedan hacer nuevas exploraciones mineras y que se abran nuevas rutas marítimas allí en el Ártico. Otra de las razones es su geografía. Está entre dos océanos, el norte del Atlántico y el Océano Ártico. En la Guerra Fría jugó un papel estratégico porque está cerca de Estados Unidos, pero al mismo tiempo de Europa y de Rusia. Pero además, Groenlandia es la isla más grande del mundo, con 2.166.000 kilómetros cuadrados. Digamos que es solamente un poco más pequeña que Argentina. Y a esto, Donald Trump le ve un gran potencial. Y por último, están esos intereses militares. En la isla está la gran base militar de Thule de Estados Unidos, que es su única instalación al norte del Círculo Polar Ártico, por lo que sería clave si allí se desatara, por ejemplo, un conflicto. En esa base, Estados Unidos tiene un detector de misiles balísticos capaz de alertar amenazas provenientes de Rusia. Y claro, en el contexto que vivimos hoy, donde Rusia y Estados Unidos están fuera del tratado de desarme que pactaron en la Guerra Fría, este enclave en Groenlandia se torna aún más estratégico para Estados Unidos. Como vemos, razones no faltan para tener interés en Groenlandia. Y no, el presidente Trump no bromeaba cuando hablaba de su intención de comprarla, aunque ya ha quedado bastante claro que la isla más grande del planeta no está a la venta.
Ya usted pudo conocer un poco más de las razones que quizás motiven a Donald Trump a querer o tener la intención y haber hecho la osada oferta y declaraciones de que le interesaba la isla más grande del mundo, Groenlandia. Quedó más que claro que la isla no está en venta. Sin embargo, esto no limita las aspiraciones del tan ambicioso magnate y empresario Donald Trump, porque sobre todo, antes que ser presidente, es empresario. Nosotros nos vamos a una pausa y en breve regresamos con más de Resumen Matinal, la revista. Hoy en el segmento legal vamos a tener una consulta. Sí, ¿qué consultaremos? ¿Cómo usted puede hacer una denuncia o una querella, lápiz y papel, para que usted, a quien pueda ayudar, pues le dé los truquitos? También hablamos de Punta Cana, Minosca Castro en el top de la semana con los sistemas educativos más exitosos de América Latina, a propósito de la crisis que nos arropa esta semana con este paro irresponsable de maestros en pleno inicio de nuestro año escolar. Este y otros temas luego de la pausa.